sala de control para proceder al lanzamiento. Coordinador de la misión, copiado. Equipo, gracias por iniciar contacto. Hemos comenzado la cuenta regresiva. Exactamente dentro de 6 minutos lanzaremos el tronador 2 a órbita. Para efectuar esta tarea debemos seguir con el procedimiento establecido por protocolo de lanzamiento. Antes, vuelvo a presentarme. Yo soy Patricio Soler, director de la misión, ingeniero aeronáutico y egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires. ¿Comenzamos? Retracción de la torre a la condición de despegue. Procedimiento en curso. Torre retraída. Operación exitosa. El Tronador 2 es un lanzador de satélites desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Tiene 2 etapas. Mide 26 metros y medio de largo, tiene 2 metros y medio de diámetro y pesa 64.000 kilos. El objetivo del Tronador 2 es colocar en órbita los satélites de observación SARE. Centro de control, estoy recibiendo una alerta climática. ¿Qué pueden decirme de esto? Vientos del oeste a 6 metros por segundo. Alerta por condiciones climáticas adversas para lanzamiento. Director, ¿proseguir o cancelar misión? Centro de control, proseguir con lanzamiento. Lanzamiento en curso. Equipo, no se preocupen. Continuar con podemos soportar protocolo. Vientos de hasta 10 metros por segundo. Establecer comunicación con central de meteorología. Meteorología, comunicación establecida. Central de meteorología, ¿cuál es el pronóstico de vientos? Director, el reporte indica viento del oeste en aumento. El pronóstico no es favorable. Central de meteorología, proseguir con lanzamiento. Cerrar la ventilación de oxígeno en el tanque externo. Misión exitosa. El Tronador 2 lleva en su interior un satélite SARE para colocarlo en órbita y desde allí poder observar la Tierra. Mediante sucesivos lanzamientos de estos satélites podremos dar respuesta rápida a los requerimientos de datos para agricultura, hidrología, medio ambiente, entre otros usos. Contacto con Córdoba. Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba. Informa el estado del SARE. Satélite SARE listo para lanzamiento. Copiado. Apagar energía de la base terrestre y pasar a alimentación interna. Operación exitosa. AT, menos 3 minutos 50 segundos, comenzamos proceso de verificación de operadores. A los 15 operadores les pido sí o no para el lanzamiento. ¿Aviónica? Sí, para el lanzamiento. NGC. Sí, para el lanzamiento. ¿Seguridad de segmento de tierra? Sí, para el lanzamiento. ¿Propelentes? Sí. ¿Banco de carga? Sí, para el lanzamiento. ¿Encendido? Sí, para el lanzamiento. ¿Meteorología? ¿Meteorología? Sí, para el lanzamiento. ¿Telemetría? Telemetría, listo para el lanzamiento. ¿FTS? Sí, copiado. ¿Comunicaciones? Sí. ¿Operaciones? Sí. ¿Operador de RCO? Sí, sí para el lanzamiento. Copiado, todo listo para el lanzamiento, seguimos con protocolo. El Tronador 2 es un cohete de un único uso. Para probar en vuelo el funcionamiento de los diferentes sistemas que componen un lanzador, la CONAE realiza ensayos previamente con vehículos experimentales llamados VEX. Estos han evolucionado en el tiempo, desde el VEX 1 al VEX 5, y nos permitieron desarrollar una tecnología cada vez más compleja y más... Precaución. Atención, director. Por los fuertes vientos se registra una falla en sistemas de comunicación. La señal se pierde. Equipo. Tranquilidad, necesitamos recuperar sistema de comunicación. La misión Tronador debe abortarse. Recuperar sistema de comunicación. Operador de comunicación, ¿me copia? Reconectando. Operador de comunicación, ¿me copia? Reconectando. Reconectando. Repito, operador de comunicación, ¿me copia? Director, copiado. Estamos usando un sistema de comunicación alternativo. Estamos trabajando para volver al sistema de comunicación principal. Sabe, lo que me gusta escuchar su voz. Operador de comunicaciones, continuamos con protocolo de lanzamiento. Perdonen la atención, pero la aplicación de estos satélites es vital. Y por eso es tan importante que esta misión salga bien. Verificar recepción de la señal de GPS. Recepción correcta del GPS. La señal de GPS es uno de los factores que pudimos testear con los ensayos de los prototipos VEX. Estamos a 2 minutos de lanzar. Coordinadores, habilitar el escáner para ignición.
escáner habilitado. Atención, las ráfagas de viento alcanzaron los 13,9 metros por segundo. Proseguir, vamos a misión. Copiado. Equipo, si los vientos nos bajan a menos de 10 metros por segundo en T-40 segundos, debemos abortar misión. Meteorología, quiero ver en el monitor las variaciones de viento. Meteorología, variaciones en pantalla. Explicando. Vientos en 13,6, vientos en 12,7, vientos en 11,4. Director, estamos dentro de los parámetros. Actualmente vientos de 9,7 metros por segundo. Copiado. Seguimos con protocolo de lanzamiento. Copiado. Listo para lanzamiento. Esperando ignición. Vientos en 9,4. Vientos en 9,7. Sistema de supresión de sonido encendido. Operación exitosa. Preparado para los últimos 10 segundos. Proceder al encendido de motor principal. Cuando concluya la cuenta regresiva, efectuar escaneo en pantalla para la ignición. Activar cuenta regresiva. Pulse la tecla al final del conteo de 10 segundos para hacer ignición. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Encendido. Desde nuestro territorio con nuestra tecnología. El éxito de esta misión es un reflejo de las capacidades que tenemos. Somos un equipo y eso créanme que es lo más importante. Equipo, nuestra misión es alcanzar la total soberanía espacial. Hoy dimos un paso muy importante, pero esto es solo el comienzo.